Sandoval! ¡Señor Sandoval! Comisario, hay una orden de allanamiento para este domicilio. Proceda a abrir la puerta. Oiga, ¿pero qué es esto? ¡Una avícola! ¡Esos son nuestros pavos! Sí, tengo que llevarme mi pavo hasta Cerro Azul. ¡Yo no puedo esperar más! ¡Vamos! ¿Cómo que hago mi pavo? ¡Vamos! Chévere, el presidente Sandoval se va a comunicar con nosotros en cualquier momento. ¡Eso es lo que esperamos! Sí, pero bueno. ¡Cálmese! ¿Qué pasó? ¡No hay nadie en la casa! Sandoval tiene que responder. Sí, sí, Sandoval, como le digo, va a contestar todas sus preguntas. ¿Es usted su abogado? No, no, yo soy su cuñado, pero no sé nada. Usted no sabrá nada, señor Bravo. Pero su hermana sabe mucho. ¿Dónde la podemos ubicar? ¿Qué hace la policía en la casa de Luis Felipe Sandoval? No tengo idea, pero por todo ese movimiento me temo que no pasa nada bueno. Estoy seguro que Sandoval ha hecho otra de las suyas. Voy por mi cámara. ¿Qué estará pasando allí en la esquina? ¿No era Coco el que estaba allí? Sí. Sí era Coquito. Mejor voy a ver qué está pasando. Solitranga chismosa. A ver, ¿me pueden explicar qué está pasando? No, no sabemos, nos llamó la atención toda la bulla que había. Están sacando pavos en la casa de mi tía Cristina, no entiendo. Ah, ¡ahí está mi papá! ¡Papá! Ay, pero qué cosa tan rara está pasando allí. ¡Pavos! ¡Están saliendo de la casa! Chicas, vamos a la casa, hijo, le voy a explicar en la casa. No, vamos un ratito. ¿Y la tía Cristina? Vamos en la casa. ¡Papá! Vamos a la casa. ¡Papá! ¡Papá! Explícame en este instante qué está pasando acá. Problemas, después te explico, vamos. ¿Qué tipo de problemas? Vamos a la casa. ¡Sí, vamos! ¡Ambas!